Querido personal, muy buenas tardes. Antes que nada, una información referida a nuestro programa que creo que nos interesa a todos. Resulta que este es el último domingo que Musical Express está con vosotros a esta hora de la sobremesa larga, a esa hora del té con las pastas o del cubata, porque a partir de la próxima semana Musical Express, con sus bártulos y su música, se traslada. Nos trasladan de día, nos envían al viernes por la tarde a las 4:30. O sea que todos los que el viernes por la tarde a las 4:30 no tengáis nada que hacer, os esperamos para continuar con la marcha de nuestro programa, para continuar con la música de Musical Express. Una música que hoy estará muy repartida y pienso que muy interesante. Tendremos la presencia de Eric Burdon y sus canciones. Tendremos a un grupo valenciano que se llama La Morgue. Recordaremos de nuestros programas anteriores, como hemos hecho en la semana también pasada, recordaremos una actuación que hizo especial para nosotros desde su estudio el señor Vangelis, Oscar de Hollywood de este año. Y entrevistaremos y escucharemos canciones de John Cougar, el nuevo valor americano que está dando la vuelta al mundo. El señor Eric Burdon nació el 11 de mayo de 1941 en Newcastle, en Inglaterra, y fue muy conocido en los años 60 como líder del grupo Animals, con aquella casa del sol naciente y cantidad de títulos a su alrededor. Pronto rompió con la gente de Animals y se montó su propia guerra. Montó un grupo de músicos negros llamado War. A partir de ahí, la música de Eric Burdon se fue ennegreciendo. Él fue uno de los clásicos británicos que fueron imitando a los negros en la forma de cantar hasta prácticamente convertirse en una voz negra. Y a lo largo de estas etapas, a partir de War, ha ido cambiando de músicos hasta llegar a una formación prácticamente blanca como la que veremos hoy. Vamos a escuchar en primer lugar a Eric Burdon y a su banda en un tema titulado The Road. Yeah, yeah. Backed up by a devious man. The road is a stone cold killer. You always go back again. Listen to it, baby. Put it in my money. Put it in my soul. Gotta understand one thing, baby. Get blinded, losing my way in the lights. 40,000 people on waiting, yeah, yeah. So you do a crazy dance in the light. Roll.
Eric Burdon con nosotros. Va a estar a lo largo de nuestro programa y vamos a hablar con él. Y vamos a escuchar a una gente de Valencia, un grupo valenciano, que data de finales de los 70. Es un grupo que fue el primer grupo de punk en la ciudad de Elturia y que en la actualidad, después de sucesivas modificaciones, está integrado por Vicente Bartual cantando y Francisco Javier Morán, Daniel Romaguera, Salvador Ortiz, José Griñena, José Vicente Arestey y José Pastor. Ellos responden al nombre de La Morgue y el primer tema que nos ofrecen se titula Cleptomanía. La Morgue, grupo valenciano que ha cambiado sus elementos y que ha modificado ampliamente, transformado su imagen. Decíamos la semana pasada que en nuestro programa, a petición de muchos telespectadores, habíamos recuperado algunos de los números curiosos de actuaciones interesantes o divertidas que a lo largo de los muchos años de emisión hemos ido atesorando. Pues bien, ahora, después de unas peticiones, le toca el turno al señor Vangelis. El señor Vangelis es el reciente Oscar por la banda sonora de la película Carros de Fuego y es un señor que fuimos a encontrar hace bastante tiempo a Londres en su propio estudio. Vamos a entrar en su estudio y vamos a encontrarnos con una improvisación a través de sus teclados y de todo su tinglado electrónico que Vangelis realizó, es profeso para Musical Express. No vamos a poner aquello de primicia y exclusiva y tal, pero se trata de Vangelis en directo para nosotros. ¡Ah!
Vangelis, uno de los grandes actualmente del teclado, improvisando en exclusiva para nosotros, para Musical Express, un día entero que pasamos en su estudio y que finalmente, lo hemos de confesar, nos invitó a cenar, o sea que encima quedó bien. Vamos a continuar nuestro Musical Express de hoy, ahora con una actuación mucho más reciente, que la estrenamos hoy en nuestro programa, una actuación que realizó para nosotros el señor Eric Burdon. Just an overnight sensation, overdue relation, coming home. It's not time for tears, let me hold you real tight. 2020 hindsight, never be wrong, no, no, baby. Have a good time every day. Heartaches. I know I just can't wait, baby, to hold your hand. When it's cold and dark, and there's no one you can turn to, love seems to break through the tears and the pain. Yeah, baby, I'll say it again now. Love.
Este hombre es Eric Burdon, que arranca desde los 60 y llega hasta hoy con el mismo contenido y con la misma fuerza. Esto es uno de los valores clave del pop rock británico, un hombre que ha llenado de música prácticamente dos décadas. ¿Estas medallas que lleva usted ahí son souvenirs personales o es puro adorno? Yeah, from all over. Son de todos los sitios, de donde actúo. Las intercambio con otra gente. ¿Cuántas tiene? Desde hace cuatro años, todas. Eric Burdon, hubo un momento en que después de toda su carrera en solitario, tuvieron unas experiencias de reencuentro con los antiguos Animals. ¿Aquella idea, aquella reunión se rompió definitivamente? Fue solo para un disco, fue para grabar un disco en estudio. Hubiera ido mejor si hubiéramos podido hacer una gira, pero no pudo ser. Esta va a ser la vez que le vemos con una banda más blanca. Ha ido dejando los músicos negros que habitualmente le acompañaban. ¿Por qué? Por diferentes experiencias. Lo hice por la experiencia, algunas veces negros y otras blancos. Me gustan los negros porque tienen mucha influencia latina. De todos los tiempos que Eric Burdon ha trabajado con diversas formaciones, ¿cuál ha sido su tiempo más feliz? En un escenario, ¿cuándo se ha sentido mejor? Con cada grupo es una nueva oportunidad. Creo que con cada grupo es un proceso nuevo. Estoy muy contento con este nuevo grupo porque son muy competentes y porque posiblemente sea el mejor grupo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo contempla Eric Burdon estos, yo diría que casi 20 años que han pasado de música desde que él empezó? Lo veo como esta chaqueta, un poco loco todo, lleno de colorido y de altos y bajos, pero está bien. ¿Dónde vive actualmente Eric Burdon? En la carretera, sí. Tengo un apartamento en Hollywood, pero no he vivido aquí o allí desde que lo tengo. Guardo mis cosas ya que vivo normalmente en la carretera. ¿Musicalmente se siente británico o americano? Me siento más americano que inglés en términos musicales. Por eso lo primero que hice fue ir a América, porque estoy interesado en la música americana. No en la música americana de hoy, sino en la de ayer. El problema de la música hoy es que de lo negativo lo vuelven a convertir en negativo. Mientras los negros de la primera época americana lo negativo lo convertían en positivo, como el blues, canciones sociales, folk. Negativity and turned it into positivity via blues songs and social comment songs and folk songs. El blues ha sido uno de los puntos de partida fundamentales en la historia de Eric Burdon, sobre todo en sus comienzos y en su carrera. ¿Qué ha pasado con el blues? ¿Cómo ve? ¿Ha habido realmente evolución o el blues sigue siendo una música estancada en unos 12 compases y ahí se queda? Creo que se está muriendo, o quizá esté muerto ya. Hay muy poca gente que interprete el verdadero blues. En Chicago es posible que unos 20 jóvenes negros interpreten todavía el blues original, pero no queda mucha gente, y es una pena, se alejan de las raíces del blues. ¿Qué gente le ha puesto la piel de gallina? ¿Qué gente le ha emocionado más cantando blues? Los cantantes hindús, islámicos, turcos y algunas veces españoles tienen tanto contenido de blues como un americano. Esto es hablando de los cantantes no instrumentistas, del arte de cantar. Hay mucha música turca en la radio en Europa, en Alemania, y suena mucho para mí a blues. Islamic Turkish stuff on the radio in Europe, in Germany, you know, and it sounds very bluesy. It sounds very bluesy from the point of view of vocals. Ustedes en los años 60 iniciaron un acercamiento a rhythm blues desde el punto de vista blanco. En estos casi 20 años, 15 años que han pasado, ¿cómo ve la historia de este género? Es decir, ¿qué tipos de músicos cree que ha seguido su manera de hacer, de la gente joven? Bueno, eran casi todos estudiantes, estudiantes de arte. Mucha de la gente que nos seguían estaban en el college. Mucha de la gente que conocí interesada en el blues eran siempre estudiantes.
art students or academic people. Lleva usted una enseña de Haile Selassie. ¿Piensa usted que el reggae ha influido tanto en los años 70 como el blues en los 60? Creo que el reggae es la última raíz de la música negra, que no ha sido alterada. Ha estado siempre ahí. Yo crecí con el reggae en Londres cuando tenía 15 o 16 años, conocida como la música Blue Beat. Apareció la música negra americana, el rhythm and blues, el blues, y siguió rock and roll y entonces apareció el reggae, que se fue haciendo más sofisticado. Me gusta mucho el reggae, es el tipo de música que podría escuchar todo el día sin aburrirme. Eric Bardon, ¿los músicos de su generación son eternos? ¿Vamos a estar siempre con ustedes escuchándoles? Es posible, no lo sé. ¿Hasta cuándo quiere cantar Eric Bardon? Performing. No lo sé. A este nivel, posiblemente 4 o 5 años, porque quiero escribir un libro. Quiero actuar en una película y en un vídeo, y ya que creo que el vídeo será muy importante en el futuro, y me gustaría hacer un documento de todos los intérpretes de blues de los que hemos hablado, ya que desaparecerán. Y alguien debería dejar constancia de ellos, alguien debería hacerlo. No puedo mantenerme en gira siempre y la verdad es que tampoco lo quiero. Pero en este momento, eso es lo que quiero hacer. On the road forever. I don't want to, but at this point in time, it's what I want to do. Este hombre es Eric Bardon, la historia viva del rock blues británico traspasando fronteras que ha llegado hasta nosotros, hasta este musical express de hoy. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Come back. Steal your heart away.
American Fool es el título del long play que ha dado la vuelta al mundo y que ha sido el gran éxito inicial, al menos para nosotros, de John Cougar. Pero John Cougar, un americano del centro de los Estados Unidos, no ha nacido con este American Fool, sino que este es su tercer long play. Este ha sido el de éxito, pero realmente hubieron con anterioridad dos long plays más que perfilaron la personalidad de este hombre que está dando con sus canciones la vuelta al mundo y que se está convirtiendo en el rocker de este año, de esta generación. Nosotros entrevistamos en New York a John Cougar hace unos meses cuando estaba preparando el lanzamiento, cuando recién había salido en Estados Unidos, este American Fool. Vamos a hablar con él y vamos a escuchar alguno de los temas. Esta panorámica con Manhattan al fondo y Central Park debajo es la que se divisa desde el lujoso apartamento del manager de un hombre nuevo, John Cougar. Un hombre que vino desde Indiana hasta Nueva York para buscarse la vida y para encontrar el éxito a través del rock and roll. Vamos a conocer sus canciones y vamos a conocer lo que piensa. Un hombre nuevo, aquí en Nueva York, John Cougar. Este es John Cougar, el hombre que vino de Indiana a New York a buscarse la vida y que aquí la encontró porque a partir de aquí tuvo lugar su lanzamiento americano y ahora su lanzamiento internacional.
Me gustaría preguntarle en el principio, ¿qué es lo que hizo un hombre llegando de Indiana y plantándose en New York? Well, bien. It was like Indiana, Indiana está en el centro de los Estados Unidos. Allí hay una ciudad pequeña y sin muchas cosas que hacer. La gente cree que la música rock and roll viene de Nueva York, de Los Ángeles, de Londres, París, de las grandes ciudades. Pero proviene de lo que llamamos sticks. Bill Haley era de Texas, de una ciudad muy pequeña. En las grandes ciudades la gente está muy ocupada. En cambio, en las pequeñas, tienes tiempo para componer y crear tan solo para entretenerte. Cuando llegué a Nueva York, quedé muy impresionado y era un novato en el mundo del disco. Y te dices, aquí realmente hacen los discos y rodan películas. Entré en contacto con Tony DeFries, manager de David Bowie en aquel momento, y grabé el primer disco que vendió unas 15.000 copias. Realmente no mucho. Fue un poco de fracaso, pero aprendí mucho de esa experiencia. Realmente yo solo pensaba en hacer un disco que girara en un tocadiscos. No tenía ni idea acerca de la promoción, de la imagen, de escribir canciones. Nunca había escrito una canción antes. Fue una experiencia. And I got here and I got hooked up with a guy named Tony DeFries who managed David Bowie at the time. And I made my first record and it was sold maybe 15,000 copies, not very many, right? So it was like a failure. But I learned from that experience because initially all I wanted to do was just make a record that goes around on your turntable. And that was success enough for me. I didn't know from promotion and image and writing songs. I'd never even written a song when I got my first record deal. So it was an experience, you know. ¿Qué encuentra en la industria discográfica un hombre joven que llega en los años 80 a hacer rock and roll? You know, let's say that you por ejemplo, si trabajas en una fábrica haciendo carrocerías, al principio estás inseguro. No sabes cómo enfocar este trabajo y cuanto más tiempo llevas, más vas entendiéndolo todo. El mundo del disco es como cualquier otro trabajo. Es duro al principio, pero una vez que empiezas y te estableces, puedes hacer discos siempre. A estas alturas, pensar que no puedo hacer discos es ridículo, porque llevo 10 años y como no soy tonto, al mismo tiempo que hago discos aprendo otras cosas. Y sé cómo funciona el mundo del rock and roll en América. Y podría hacer de productor, de manager, etc. Ya que si estás atento, igual que en otros trabajos, aprendes más y más cada día. Todos los músicos o la gente que empieza a hacer música tienen un momento decisivo, un momento en que han escuchado cierta canción o cierto intérprete y aquello les ha hecho moverse hacia la música. ¿Cuál es ese momento decisivo de Johnny Cogan? Lo peor que ocurrió es que mi padre nunca me llevó a una emisora de FM. Las FM empezaron en Estados Unidos alrededor del 67 o 68. Y al vivir en una ciudad pequeña, podías escuchar música con una calidad que nunca la habías tenido antes. En aquel momento, a lo largo del dial, podías encontrar lo mejor dos emisoras. Y hoy son 2000, el dial está saturado y lo que ocurre es que la FM es un negocio ahora. Es como la primera vez que vi a Eric Burdon. Y hasta antes de esto, cuando vi a Jim Winson, cuando escuché su música por primera vez, fue como ver el color y pensé, la gente hace dinero con esto, es fantástico. Eric Burdon, or even before that, when I saw Gene Vincent and heard Gene Vincent's music, it was like kind of like seeing color for the first time. It was like, people really do this and make money? Mm-hmm. You know, it was like, to me, it was like, hey, this is great, you know. He leído alguna de las letras de John Cougar. Habla del chico que no puede cambiar, el chico que le gusta el rock and roll. En definitiva, una historia que siempre continúa. ¿Estas son letras para empezar o es... es realmente la vida de John Cougar, la vida para el rock and roll? Yo no me veo a mí mismo como un compositor. La gente que escribe letras es porque tienen algo que decir y yo no tengo nada que decir. No soy tan pretencioso que piense que tengo algo que decir que la gente no sepa ya. Lo que hago es escribir sobre cosas insignificantes de la vida. Sobre la canción de que me habla, Close Enough, es como muchos jóvenes piensan.
La gente te mira por encima del hombro y piensan, soy mejor que tú porque tengo más dinero, más éxito, etcétera, etcétera. Y es una estupidez, pero siempre hay algo con lo que nos identificamos. Y el rock and roll, a pesar de que es viejo, fuera de moda algunas veces, a pesar de eso, la gente nuestra se identifica con él, porque es muy nuestro. Para mí es excitante, se ha mantenido a través de la época hippie, con pelo largo, porque es nuestro y esto es bueno. It's ours. Mm-hmm. And that to me is exciting. That if nothing else, when we were hippies and had long hair, when we had our hair spiked up or whatever, the rock and roll has always remained the same and it belongs to us. And I think that's cool. That's fun. And you belong to it if you want to. And it's easy. En el rock and roll se ha hecho prácticamente todo. Se han escrito todo tipos de letras, se han ejecutado o interpretado de mil diversas maneras. ¿Qué puede hacer un hombre que empieza con el rock and roll? ¿Qué puede aportar? Everybody deserves the chance. Todo el mundo debe tener la oportunidad en un momento de su vida para hacer lo que le apetezca. Ser un hippie, un punky, new wave, porque tienes que tener la oportunidad de rebelarte. No rebelarse contra la sociedad, sino contra uno mismo, para llegar a entenderse uno mismo. As it's rebelling against yourself, you know, the upheaval of oneself, understanding oneself. No sé si todo el mundo lo encontraría tan bueno. Cuando era un joven, no me gustaba oír a Frank Sinatra o a Tony Bennett, aunque aprecio ese tipo de cantantes. No era excitante para mí. La gente joven que escucha rock and roll no se rebela contra nadie. Hay dos cosas importantes en el rock and roll: sexo, violencia y pasarlo bien. Their parents are listening to rock and roll. So I don't really see them being able to rebel with rock and roll. Rock and roll is not going to be a rebellion for anybody. Rock and roll has evolved into two things: sex and violence. Yeah. And that's two things that people understand, and having a good time, because sex is exciting and the stimulation of Esta es la historia de John Cougar y yo creo que ahora después de verle cómo se explica vamos a oír también sus canciones. Estas son las canciones de un hombre nuevo. Estas son las canciones de John Cougar. Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone, the walk on. Jackie sits back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on, long after the thrill of living is gone. We'll be right back.
Jack and Diane, una de las canciones de ese American Fool que os hemos presentado a través de las palabras del señor John Cougar y de su música. De Nueva York nos vamos a Valencia, nos vamos a ver a La Morgue, ese grupo valenciano, que nos ofrece un tema titulado Avance Semanal. Su avance semanal. Hay momias delicadas de Persia y Pakistán, muñecas de aluminio, verano y desfilar. Moicanos y tulúes, mantúes y esquimales, exóticas regiones podrán ir visitar. Su servidor amado, su esclavo locutor, les muestra blancos dientes, cubiertos de corredor. Las libres azafatas con sonrisa cordial. Pretendo cosas, su avance semanal. Su servidor amado, su esclavo locutor, les muestra blancos dientes, cubiertos de formol, más dulces azafatas con sonrisa cordial. Les ofrecendo cosas, su avance semanal. Iremos desfilando, envueltos en cristal. Desde su gris pantalla nos pueden contemplar. Hoy somos sus esclavos, estamos en sus manos. Con solo desearlo, nos pueden asesinar. Su servidor amado, su esclavo locutor, les muestra blancos dientes, cubiertos de formol. Las dulces azafatas con sonrisa cordial, les ofrecendo cosas todo de semana.
Nos vamos. Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Último programa que se emite los domingos por la tarde en esta segunda cadena de televisión española. Con un poco de buena voluntad, con un poco de interés por vuestra parte, nos podemos ver el próximo viernes a las 4:30 de la tarde, también en esta segunda cadena, en una edición de Musical Express que pienso que tendrá mucho interés, porque os vamos a ofrecer un trabajo que nos ha llegado de Police sobre sus grabaciones en la isla Montserrat, sobre sus canciones, sobre sus opiniones, sobre la manera de tocar. Os esperamos, pues, el próximo viernes, día 15, a las 4:30 de la tarde, en esta segunda cadena, con una nueva y vibrante, obviamente, edición de Musical Express. Ah, y os dejamos con Eric Bardon y con un tema titulado Tango. Buenos Aires, promise me you'll dance a tango. This was my prayer as I stood there and watched your plane go. You left me all alone in London to dance a pogo. Now I stand here in the King's Road, I ain't got no place to go. Baby! Remember New York, we used to hear the sound of tango. And have a sink low. Every time I hear the news, my heart just seems to go. So wherever you are, whatever you wish to walk through, don't forget who you are.